Os voy a contar la anécdota que me pasó con Tiparraco. Bueno, vamos por Zaragoza, por ahí, andando, por la noche. Ya habíamos cenado, tal. Y nos viene, bueno, tanto a Tiparraco como a mí, pues nos saluda mucha gente por la calle, una foto, tal. Bien, eso estupendo, ¿no? Pero viene un chico. Viene un joven y me dice: yo te conozco, yo te. A mí, ¿no? No sabía cómo me llamaba ni nada. A lo mejor estaría un poco perjudicado, no lo sabemos, pero bueno. Yo te he visto, yo he visto muchos vídeos tuyos porque tú te descubrí por Jordi Wild y después he visto muchos vídeos tuyos. Tú eres. Y yo les diciéndole: bueno, ¿y qué, cómo me llamo? ¿Cómo? Tú eres cantante, me dice a mí. Tú eres cantante. Y digo yo: sí, claro, yo soy, can soy, can soy cantante. Soy cantante. Y dice tipa: sí. Y digo, a ver, venga, cántame una canción de las mías. Venga, si te acuerdas, cántame. Claro, el chaval no se acordaba de ninguna canción porque yo no soy cantante. Yo no soy cantante. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, me dice: mira, el pintor Calleja. Sí, te vi, Antonio, con Tiparraco, pero no pude resistir. Me dice el pintor Calleja. Y entonces digo. Digo, sí, dime una canción, dime una canción. Y el chaval así, intentando acordarse alguna, y ahora le digo: mira, escucha el ritmo. Ten, 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 ten. Así. Y luego el tiparraco siguiéndome rollo, diciendo: sí, a ver, ¿cómo se llamaba la canción? La letra. Ten, 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 ten. Claro, el chaval todo agobiado, intentando acordarse así y tal. Y claro, no se acordaba de nada porque no existe esa canción. Total, que al final. Nada, lo dejamos ahí con esa incertidumbre. Y a la mañana siguiente, o a la, no sé, tiempo después, me escribe por Instagram. Uno de los mensajes era este chico. Y me dice: Antonio, perdona que no te reconocí, Antonio García Villarán, si he visto muchos vídeos tuyos de arte y tal, que no tal. Y claro, entonces yo le digo: oye, pues nada, perdona tú por gastarte la broma, qué tal, que es que como no te acordaba, o yo qué sé, o no sabía. Y dice: no, no, si me caíste genial, tal. Pero bueno, por lo menos fue una cosa divertida y el chaval se lo tomaba bien. Y después, además, pensaría: mira, me han troleado. Yo no me acordaba y me han troleado. Así que, guay.